Vamos a hacer un sistema de ecuaciones exponenciales, que es este. 2 elevado a x más 5 elevado a y igual a 9 y 2 elevado a x menos 1 más 5 elevado a y más 1 igual a 9 también. Este es distinto al que tenía en el examen, pero el principio es muy parecido. Lo primero es, la primera ecuación por ahora la puedo dejar igual, ¿vale? En la segunda me tengo que fijar que quedaría 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1 y 2 elevado a menos 1 es un medio, así que quedaría 2 elevado a x partido 2 y esto sería 5 elevado a y más 5 por 5 elevado a 1, que sería 5 por 5 elevado a y igual a 9. Y ahora haría el precioso cambio de variable. De esa variable, 2 elevado a x igual a z y 5 elevado a y igual a t. Entonces me quedaría z más t igual a 9 y z partido 2 más 5t también igual a 9, que es un sistema que puedo resolver muy fácilmente por sustitución, por ejemplo. T sería 9 menos z. Si sustituyo la t aquí me quedaría z partido 2 más 5 por t, que 5 por 9 es 45, menos 5z igual a 9. Quito el 2, multiplico todo por 2, z más 90 menos 10z igual a 18. Y me quedaría menos 9z igual a menos 72, con lo cual z valdría 8. Si z vale 8, como t es 9 menos z, t sería 9 menos 8, 1. Entonces, 2 elevado a x sería z, que es 8. ¿A qué número hay que elevar 2 para que me dé 8? A 3. Y 5 elevado a y sería 1. ¿A qué número tengo que elevar 5 para que me dé 1? Pues a 0. ¿Vale? Esta sería la solución de tal sistema.